Hola a todos. Este vídeo, que espero que sea breve, es solamente para decir que el próximo jueves 25 de julio a las 9 en punto de la mañana estaré en la puerta o en los alrededores del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla para aplaudir, apoyar y mostrar mi admiración y respeto a la juez Mercedes Araya, a la cual admiramos profundamente cientos de miles de ciudadanos andaluces. Entonces, iba a decir que, bueno, que yo iba a ir al juzgado ese porque hemos pensado en la resistencia a hacer una manifestación de apoyo explícito a la labor impagable que está haciendo la juez Mercedes Araya, que parece que es la única juez de Andalucía, eso parece, contra la corrupción en el gobierno andaluz, y está, ya saben ustedes, ¿no? Ha imputado un montón de gente, hay 90 y tantos por el caso ERE, en fin. Y un montón más que va a haber, ¿no? Entonces, este trabajo que está haciendo Mercedes Araya, doña Mercedes Araya, no lo está haciendo nadie más. Y entonces, he pensado que esta figura ya es histórica. La de la juez Araya, pase lo que pase, ya es una figura histórica. Pero vamos, estoy hablando de la talla de una Agustina de Aragón o de un Cid campeador. Que por cierto, casi nadie sabe que el Cid se le llamaba campeador no por lo que ganaba en las batallas, que también, sino porque era un experto jurisperito en leyes. Hizo jurar la jura de Santa Gadea y un montón de asuntos más, y era un tío súper instruido, ¿no? Era un auténtico, verdadero y genuino bienhechor de la sociedad, ¿no? Entonces, pues, esta mujer, Mercedes Araya, pues merece el apoyo explícito de todos aquellos que la admiramos, ¿no? Y a la que tendremos mucho que agradecerle. Si esto llega a buen puerto, tendremos mucho que agradecerle, porque los chorizos del futuro se lo pensarán. Y los chorizos del pasado lo pagarán. Y los chorizos del presente valorarán si van a ser chorizos del futuro o van a quitarse de la labor penca y maloliente que están haciendo en el presente. Todavía están a tiempo. En fin, a la juez Mercedes Araya le vamos a hacer un acto de apoyo y admiración general. Yo voy a ir con una pancarta, que en mi vida he ido con una pancarta. Es más, no tengo ni idea de cómo se hace una pancarta. Se agradecerían comentarios y tal. Me imagino que no será muy complicado poner un palo con un cartel y una leyenda, ¿no? Arriba en el cartel, ¿no? Pero vamos, en definitiva, yo voy a ir a una pancarta absurda porque voy a ir a una manifestación que he convocado yo, bueno, hemos convocado en la Resistencia, porque ha sido idea de algunos miembros de la Resistencia, cuyo nombre no quiero decir para no causarles problemas, y por supuesto hemos decidido que sí que lo vamos a hacer. Entonces hemos pedido permiso, es decir, es una manifestación legal. No piensen ustedes que nos va a disolver la policía ni nada. Tampoco vamos a ir a ninguna parte. No vamos a pasear por Sevilla cortando las calles ni nada. Solamente nos vamos a poner allí y cuando llegue la joven Mercedes Araya la aplaudiremos y la vitorearemos. ¿Por qué el 25 de julio? Pues porque ese día está previsto que declare Manuel Gómez, creo que se llama. El que fue interventor de la Junta de Andalucía, que envió 15 informes a distintos organismos de la Junta, a la Cámara de Cuentas, etcétera, sin que se le prestara atención a ninguno de los informes diciendo lo que estaba ocurriendo. Y Griñán, Pepe Griñán, presidente de momento, ¿no?, de la Junta de Andalucía, pues presidente del gobierno andaluz, pues no ha hecho caso a ninguno de los informes que envió. Y es probable que a raíz de esta declaración pues se pueda imputar a Griñán, pero no se sabe. En cualquier caso, da igual. Da igual, vamos a ir a apoyar a la juez Mercedes Araya, que algunos hemos visto como una especie de reencarnación de la justicia de Agustina de Andalucía. Yo hice un vídeo hace ya muchos meses que se llama Agustina de Andalucía, que habla de la juez Araya, ¿no? Pero todavía no había empezado a imputar a tanta gente. Y bueno, pues por supuesto que vamos a ir el día 25 de julio a las 9 de la mañana. Manifestación legalizada. Es una concentración y vamos a decir, pues, viva la justicia, viva la libertad, viva Andalucía libre y gracias Mercedes, ¿no?, básicamente. Entonces, pues, este vídeo que ya se está alargando, es que no puedo evitarlo, pues voy a cortar ya y nada más. Si quieren ustedes estar por allí, allí nos veremos. Supongo que algunos llegaremos antes a tomar café por allí y después nos quedaremos a tomar algo
con la fresquita. En Sevilla el 25 de julio seguro que hace un fresquito tremendo a esa hora, por la mañana. Bueno, pues nada más. Nos vemos allí, ¿eh? Adiós.